Para mí la creación es algo que nace en el momento, espontáneo, algo que viene de otra dimensión y se apodera de mí y a través de mí se traspasa a esta realidad. Primero viene el diseño y luego simultáneamente van naciendo las ideas de qué materiales voy a emplear y eso. Me es muy fácil dibujarlo, llevarlo al papel, pues. Es súper fácil para mí, es lo que menos me cuesta. Y se junta todo eso y se empieza a armar lo que se ha diseñado, se ha creado. Pues. Se llega al taller y ahí se van dando las formas a lo que se va a realizar. Me inspiro en la naturaleza, en el lugar donde estamos, según lo que tenga que hacer. Si es una casa, es lo que la persona que va a habitar esa casa, ese espacio que voy a forrar yo, ahí se me viene la inspiración. Todo está inspirado en volumen y movimiento, como es la naturaleza. No hay nada recto, soy enemigo de la línea recta, por así decirlo. Mi principal desafío es la próxima obra, porque ya la que estoy haciendo, la que estoy terminando, ya se fue. Pues. Ya se hizo. Que venga la próxima.